Hace semanas que populares y socialistas se lanzan reproches mutuos en torno a la gestión económica y la situación de las arcas municipales. Lo hizo el ya exalcalde Patxi Lazcoz antes de abandonar el sillón de alcaldía. Entonces aseguró que la situación económica era buena y que su gestión había sido mejor que la de su predecesor, porque pese a la crisis había conseguido amortizar, recortar gastos y pagar a los proveedores, entre otras cosas, en 60 días. Lo ratificaba hoy todo Marian Gutiérrez, quien hasta hace pocas semanas era la titular del Departamento de Hacienda. ¿Significa esto que el ayuntamiento ya no es solvente? ¿Que no tiene recursos? ¿Que se encuentra en la UCI? ¿O como se anda diciendo por ahí, que no tenemos dinero para pagar las nóminas de los empleados municipales a partir de octubre? Tajantemente no. El ayuntamiento sigue siendo una entidad, una administración solvente. Evidentemente, sufrimos también, como he explicado, las consecuencias de una crisis brutal, pero sigue siendo solvente. Nada más finalizar la rueda de prensa, su sucesor en el cargo, el popular Manu Uriarte, hacía acto de presencia en la sala de prensa para negar la mayor. Hacer unas declaraciones en las que realmente lo que está es echando la culpa de la situación a lo que ocurrió hace más de 4 años, en las legislaturas anteriores a la suya, es lo que vulgarmente se dice ponerse la venda antes de recibir el golpe. Y yo creo que ellos están haciendo un esfuerzo por intentar evadir su responsabilidad sobre la situación económica actual. Por cierto, que Uriarte ha anunciado que mañana realizarán una valoración en su conjunto sobre la situación económica del ayuntamiento y las medidas a implementar. De ello no ha querido hoy avanzar nada.